Jueves 24 de octubre, ya son las 11 de la mañana. Vamos ahora a Noticias Express. El secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, anunció la puesta en marcha de una red de mastógrafos en 4 regiones de Tlaxcala para la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres. La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana dio el banderazo de salida a las brigadas juveniles de difusión de la campaña Bájale dos rayitas en el municipio de Papalotla, con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos sobre la responsabilidad de conducir un vehículo y reforzar el respeto al reglamento de tránsito. El balonmano tlaxcalteca, en el cierre de este trimestre, alista una serie de actividades que serán de beneficio para el desarrollo y mejoramiento de la disciplina, con miras a los procesos nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el respeto que ha tenido hacia México el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. En conferencia de prensa matutina dijo que su gobierno tiene una excelente relación con el vecino país y adelantó que en los próximos días su gobierno anunciará los avances en las negociaciones con legisladores estadounidenses para la aprobación del T-MEC. Los 2.000 kilómetros de costa brasileña contaminada por misteriosas manchas de petróleo movilizaron el miércoles a activistas de Greenpeace en Brasilia. Lo esperamos en una hora aquí mismo, en Ahora Noticias Express. Gracias.